Un decreto permitirá la conciliación entre los afectados en el caso de colisiones menores en las carreteras. Esta nueva disposición busca que los conductores que enfrenten una colisión únicamente con daños materiales o menores puedan ponerse de acuerdo, retiren el carro de la vía para no ocasionar congestión y continuar con su camino sin necesidad de esperar la presencia de un oficial de tránsito. Este fue firmado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Zegnini Villalobos, este martes 11 de agosto. Sobre este acuerdo, SN Sur Noticias quiso saber qué opinan los generaleños y esto fue lo que ellos nos dijeron. En el decreto pienso que podría facilitar las cosas y tratar de agilizar algunos trámites en el tanto las personas estén de acuerdo a llegar a algún tipo de arreglo o conciliación, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. De ahí, no sé, por un lado no sirve porque yo digo que no van a estar de acuerdo los dos. Y de ahí no sé, yo digo que sí, no se ponen de acuerdo. Cuesta mucho que estén los dos, de acuerdo para solucionar un problema. Es, yo creo que el que tiene la culpa se va a quitar. Entonces no es bueno. Bien, sería bueno conciliar entre las partes por un lado, pero mejor es llamar a tránsito. Lo mejor sería que no haya necesidad de llamarlo, que a veces se llame y no es mucho, ¿verdad? Pues, si yo tenía accidentes de tránsito y... No, si se puede arreglar ahí entre ellos, supongo. Si se llega a un acuerdo, obviamente no es necesario llamar al tránsito, pero ya si el otro no anda documentos y así, obviamente sería mejor llamar. De ahí que sí, que las dos partes tienen la culpa en parte de eso y que también podrían llamar al tráfico, podrían solucionar problemas ellos dos y de ahí llevar el carro al taller y todo eso entre ellos mismos. Solucionar problemas. Si se incumple el acuerdo, los involucrados deberán acudir para la vía judicial correspondiente, donde podrán presentar como prueba la declaración de accidente menor firmada al momento de la colisión, y si no están dispuestos a conciliar, entonces sí tendrían que proceder como antes con un oficial de tránsito.